Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo Bell, bienvenidos al canal. Esta semana, como ya se acerca Navidad, os he hecho un vestidito navideño. Mirad qué bonito es, en blanco y rojo lo he hecho. Colores típicos de aquí de Navidad. Bueno, de aquí de todo el mundo, creo yo. ¿Vale? Es una falda, como veis, que termina en picos, en relieve, muy fácil de hacer. Parece que no es, pero sí. Le he puesto un lazo en blanco y rojo también. Luego lleva unas mangas en punto de garbanzo, tipo farolito, que he diseñado yo, este canesú. ¿Veis? La tallita es para un año. De todas maneras, os he puesto que si vais a trabajar con la misma lana. La misma, ¿no? Con una lana parecida y un ganchillo del 3,5, pues que los puntos más o menos que tenéis que poner hasta 5 años he puesto. Mirad, aquí lo tenéis por detrás, que le he puesto unos botones. Dame la luz, pero es que está lloviendo a mares aquí en Valencia y no tengo luz ninguna con los focos como he podido. Mirad, ¿veis el detalle de los abanicos, unas conchitas que le he hecho alrededor de la cintura? Deciros que el punto de las mangas os irá saliendo en patrón, como siempre os pongo, os vais saliendo la falda lo mismo. Y en mi blog, perdón, en mi blog tenéis también el patrón gráfico por si lo queréis seguir de las mangas y de la falda. Pues nada, espero que os guste. Como siempre os digo, que siento no poder enseñaros lo mejor, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y que os espero el miércoles con otro tutorial. Mirad, qué bonito. Venga, hasta el miércoles. Para hacer el vestido he utilizado 100 gramos de lana roja y 75 gramos de lana azul y un ganchillo del 3,5. También he utilizado 4 botones. Vamos a empezar con una cadena de 60 cadenetas. Hacer unas cuantas de más para que os sobre. Más vale que sobre que no que falte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 60. La cadena mide sobre unos 32 centímetros. Ahora, cuando la vayamos a trabajar, pues de 60, ¿eh? Nos medirá un poco más. Ahora, levantaremos 3 cadenas y vamos a hacer. Con las 3 cadenas las vamos a contar como una vareta, o un punto alto, o un macizo, como vosotros lo llaméis, un doble crochet, lo que. Vamos a hacer 9. En total, la espalda tienen que haber 10 varetas. 1, 2, 3. Cuando vayáis a hacer las varetas, 3, mirad, si lo cogéis de aquí, ¿veis? Os va a quedar así un poco, así esto, un poco feillo. Feillo no, que se desboca enseguida. Se hace grande enseguida. Entonces, si cogéis, ¿veis? Coger por aquí abajo, ¿vale? Mirad, ¿veis? Y os queda aquí más reforzadito. Es un consejo. Bueno, llevo 5, 6, 7, 8, 9,
y 10. Y ahora, en este mismo punto vamos a hacer la primera esquina. Esto va a ser un trozo de la espalda, la mitad de la espalda. Vamos a hacer un puntito de cadena y en este mismo punto vamos a hacer una vareta. Y ahora vamos a hacer un total de 13 varetas más, un total de 14, ¿vale? Con esta que tenemos hecha ya. Mirad, el punto de la manga, esos que se llama punto popcorn o punto palomita de maíz, es un múltiplo, lo voy a hacer un múltiplo de 3 más 2, por eso he puesto 14 puntos y no los 15 que en verdad tenía que tener. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer 14 en la manga. 3. 4. Así hasta 14. Ya tenemos los 14, pues lo mismo, punto de cadena y en el mismo otro punto. Y de aquí, eso va a ser el delantero y vamos a poner 16 puntos, dos puntitos más por lo que os he comentado de la manga, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ahora tendremos que hacer 16 con este 16. Tenemos los 16 puntitos de cadena y ahora vamos a hacer otros 14 porque esta será la otra manga. Por lo tanto, 14. Una vez tenemos los 14, lo mismo, punto de cadena en el mismo y ahora terminaremos con los 10 de la espalda, como hemos comenzado. Y haremos 10 varetas. Ahora ya tenemos los 10, a mí me ha sobrado este pedacito de cadena, pues lo deshacemos entrando, ¿veis? Y estirando un poquito. Tenemos la primera vuelta, cortaremos el hilo y vamos a cambiar de color, vamos a hacer el canesú blanco, como habéis visto. Ahora cambiamos de color, cortamos el hilo, por supuesto, vamos a cambiar de color, este hilo lo vamos a poner así para meterlo por dentro y perderlo, igual que el blanco que vayamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, levantaremos, entraremos aquí en este primer punto y levantamos una y dos cadenas. Yo voy a levantar solo dos cadenas porque a mí si meto tres cadenas en el primer punto me queda luego el borde muy desbocado, ¿vale? Pero vosotras si queréis meterle tres podéis hacerlo perfectamente. Entonces, entro con dos cadenas, el primer punto y ahora hasta llegar a la esquina vamos a hacer un punto, ¿veis? Perdiendo estos dos hilos, estos dos trozos de lana que nos quedan. Los ponemos. No hace falta que los continuemos lo largo que están, ¿no? ¿Veis? Hacemos 5 o 6 puntos y los cortamos y ya quedan por dentro. Entonces, hasta llegar a la esquina vamos a hacer una vareta en cada punto. 2. Una vez vais a llegar a la esquina, a ver qué. ¿Veis? Tendréis un total de 10 varetas, 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora llegamos a la esquina y hacemos punto, cadena y punto de vareta.
Ahora, como os he dicho anteriormente, esto es un trozo de espalda, la mitad de la espalda. Ahora vamos a hacer la manga. Cogeremos y saltaremos 1, 2 y en el tercero haremos una V, vareta, dos cadenas y vareta. Sin nada, saltando sin punto de cadena ni sin nada, ¿eh? 1, 2 y en el tercero lo mismo, repetición, vareta, dos cadenas, vareta. De nuevo, 1, 2, 3 y una V, vareta, dos cadenas, vareta. Y 1, 2 en el tercero, vareta, dos cadenas y vareta. Ahora, aquí, dentro de la esquina, hemos llegado ya, 1, 2, saltamos, vareta, cadena, vareta. Siempre terminaremos igual en esta secuencia. Ahora vamos a hacer varetas hasta llegar a la siguiente esquina. Solo lleva dibujo las manguitas, lo demás no lleva. Hasta la siguiente esquina vamos a llegar con varetas. Cuando lleguemos a la esquina, lo mismo, vareta, una cadena, vareta. Y ahora volvemos a repetir lo que hemos hecho aquí en la anterior manga. Saltaremos 1, 2 y en el tercero vareta, dos cadenas, vareta. 1, 2 y en el tercero vareta, dos cadenas, vareta. Uno, dos y en el tercero, vareta, dos cadenas, vareta. Las mismas V's que tenéis en un lado tenéis que tener en el otro. Si habéis puesto 14 puntos, perdón, vareta, dos cadenas y vareta. Y ahora ya llegamos a la esquina y siempre haremos lo mismo. Vareta, una cadena, vareta. Finalizaremos el trozo que nos queda de espalda con varetas hasta el final. Varetas, dobles puntos, ya os lo he explicado, macizos, es que en cada país pues se dice de una manera, puntos altos. Una cosa muy importante, contar bien los puntos, mirar para que veáis. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Tenéis que tejer el último punto también, lo que son las cadenas, porque si no nos iremos comiendo uno, comiendo, menguando, disminuyendo uno y nos quedará mal, ¿vale? Que lo tengáis muy en cuenta, por favor. Os lo digo, los errores que yo he cometido, os lo digo para que vosotros no lo cometáis, ¿vale? Haremos hasta el último punto y volveremos. Ahora, la segunda vuelta, yo siempre hago lo mismo en todos los vestiditos, si hago algún, con los jerseys, todas las que habéis trabajado conmigo lo sabéis. Yo siempre en el primer punto hago un punto deslizado para cerciorarme también bien de que hago el punto, ¿vale? Y levanto dos cadenas. Y ahora, con una vareta en cada punto, vamos a llegar a la esquina de nuevo. Es muy facilito. Ahora hemos llegado aquí a la esquina y haremos el punto de vareta, la cadena y la vareta dentro. Ahora vamos a hacer lo que son los garbanzos, las palmitas de maíz, como vosotros queráis llamarlo.
vamos a hacer tres cadenas. Siempre haremos lo mismo en esta vuelta del punto de garbanzo, ¿vale? Siempre haremos la misma secuencia. Aquí dentro de la V vamos a hacer 5 varetas. 2, 3, 4 y 5. Una vez hecha, sacamos un momento el ganchillo y vamos a enganchar el último punto con el primero. ¿Veis? Y se forma este garbancito. Una, dos y tres cadenas. Y de nuevo vamos a la V. A. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco varetas. Sacamos. Metemos por el primero y enganchamos el último. Y de nuevo, una, dos y tres cadenas. Repetimos esto mismo durante estas dos V's. Ya hemos repetido la secuencia aquí en las dos V's que nos faltaban y volveremos otra vez a finalizar con tres cadenas. Tener en cuenta bien esta secuencia porque va a ser para todas igual, lo único que se va, claro, por supuesto, los garbanzos van a ir aumentando. Llegaremos aquí a la esquina, vareta, cadena, vareta. ¿Veis? Y ya continuamos con varetas hasta finalizar, ¿no? Hasta llegar a la siguiente esquina. Llegamos a la esquina, lo mismo, vareta, punto de cadena, vareta, vale, vamos a la manga, es muy fácil, vuelvo a repetirlo, tres cadenas, en la primera V vamos a hacer las cinco varetas, uno, tenemos hechas las 5 varetas, sacamos, entramos en el primero y enganchamos el último. De nuevo, otras 3 cadenas. Repetimos aquí las 5 varetas. Ya las tenemos. De nuevo, sacamos, entramos por el primero y enganchamos el último. Y otras 3 cadenas. Repetimos la secuencia en estas dos V's que nos faltan. Una vez que ya tenéis las 5, perdón, engancháis, entráis, engancháis, una, dos y tres cadenas. Y ya llegamos a la esquina. Vareta, una cadena, vareta. Y hasta llegar al final de la vuelta, haremos una vareta en cada punto. Para las que os estáis preguntando, ¿esta mujer no hace ojales? Bueno, yo no voy a hacer ojales por la sencilla razón de que con esta es suficiente para unos botones pequeños. Si vosotros queréis hacer un ojal, lo único que tendréis que hacer es un punto de cadena, saltaros uno y en el siguiente, ¿veis? Hacéis uno y el del final, dos. ¿Vale? Luego en este punto pues pondríamos una vareta, haríamos uno, dos, tres varetas. Un punto en cada, una vareta en cada punto, ¿vale? Bueno, pues mirar, queda un cuellecito rectangular, mide en total, al hacer las varetas, mide un total de 34 centímetros más o menos. Entonces,
Recordaros también que dos varetas son para la presilla. Para los botoncitos, aunque no lleve ojales, pues tiene que tener su presillita hecha. Así que siempre poner pues dos o tres puntos según como la queréis de grande. ¿Vale? Ahora, la tercera vuelta será igual que la primera, pero vamos a poner estratégicamente las V's para que podamos ir aumentando en las mangas y en los lados, como en la espalda y el delantero, lo aumentaremos con una vareta en cada esquina. Entonces, ahora levantaremos las dos cadenas, el puntito deslizado, las dos cadenas hasta llegar a la esquina. Haremos una vareta en cada punto. Si hemos empezado con 10 varetas, en la siguiente tendremos 11, en esta tendremos 12, 13, 14, así hasta llegar al final. También si vais a hacerlo en grande, muy grande, lo que se dice para una niña de 10, 12 años, eso lo tendríais que hacer en vez de con una, aumentando dos varetas. ¿Vale? Entonces llegamos a la esquina. Vamos a la esquina. Y hacemos punto de vareta, cadena y vareta. ¿Vale? Ahora, fijaros bien porque esta va a ser la repetición siempre también de esta vuelta, de la vuelta de las V's. Aquí haremos una V, vareta, dos cadenas y vareta. Aquí dentro, donde está el garbanzo, vareta, dos cadenas, vareta. Saltamos al siguiente garbanzo y hacemos lo mismo. Vareta, dos cadenas, vareta. Repetimos. O sea, vamos a hacer un garbanzo encima de otro garbanzo. Para que nos repetimos, vamos al siguiente. Vareta, dos cadenas, vareta. En el siguiente, vareta, dos cadenas, vareta. Y ahora aquí, por eso os digo que hemos aumentado, aquí donde están las tres cadenas, haremos otra V, vareta, dos cadenas y vareta. ¿Vale? Hemos llegado a la esquina y haremos vareta, cadena y vareta. Y ya continuamos lo que es el delantero con una vareta en cada punto. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos cuatro garbanzos. ¿Vale? En la siguiente tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos el delantero con una vareta en cada punto. Hemos llegado a la esquina. Vareta, cadena, vareta. Y ahora volveremos a repetir lo que hemos hecho aquí. Recordad, porque esto lo vais a repetir en todas las vueltas que sean la V. Igual que repetiréis la anterior en todas las vueltas que sean de garbanzo. Entraremos aquí en estas tres cadenas, haremos una V. Y ahora en este siguiente haremos otra. En el garbanzo. En cada garbanzo haremos una V. ¿Vale?
dos cadenas y vareta. ¿Veis? Y aquí en estas tres cadenas que tenemos aquí haremos lo mismo. ¿Veis? Por eso son, es que es el aumento. Haremos otra V, vareta, dos cadenas, vareta. Y ya llegamos aquí, ¿veis? En la esquina, vareta, cadenita y vareta. Terminaremos con un punto de vareta en cada punto hasta finalizar la vuelta. Ahora, la quinta vuelta, llegaremos hasta la esquina, hasta aquí, hasta la esquina, con una vareta en cada punto. Aquí entraremos una y dos. En la esquina, ¿veis? Vareta, cadena, vareta. Y ahora, vamos a repetir la vuelta número 3. Aquí, en esta, haremos primero, ¿qué vamos a hacer? Las tres cadenas. ¿Vale? Como hemos hecho en la vuelta número 3. ¿Veis? Lo mismo. Y aquí haríamos el garbanzo. 1, 2, 3, 4 y 5. El garbanzo o la palomita, lo que queráis llamarlo. ¿Vale? Ya pasaríamos a los otros tres puntos de cadena y saltar al siguiente. ¿Vale? Y así repetiríamos. Voy a hacer la secuencia para que lo veáis. Pero todas estas vueltas van a ser también iguales. Tenéis que repetir la vuelta 1, 2, 3, la vuelta 4 y esta vuelta, la vuelta 4 y esta vuelta, o esta o la tercera, es lo mismo. Una vez, ¿vale? ¿Veis? Una vez ya tenemos todos los garbanzos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Hemos aumentado dos garbanzos. Terminaríamos con las tres cadenas, la manguita, y ya en la esquina, vareta, cadena, vareta. Y esta secuencia la repetiremos hasta tener lo que queráis de medida, lo que necesitéis de medida. ¿Vale? Igual que si empezáis más grande y tenéis aquí 8 garbanzos, pues en la siguiente tendréis que tener dos más, en la siguiente aumentar dos más, en la siguiente dos más. ¿Vale? Así hasta finalizar. Lo demás es todo vareta. Y como veis, es súper fácil de hacer. Parece muy complicado, pero es súper fácil de hacer. ¿Vale? Pues ahora seguiremos trabajando hasta tener la medida necesaria. Aquí en esta parte, por supuesto, haremos lo mismo. Tenemos el canesú hecho. Yo lo he trabajado durante 8 vueltas en blanco y la roja, que son 9. 10 centímetros o 4 pulgadas. Lo que vamos a hacer es unirlo. Entonces, como hemos dicho que vamos a dejar una presilla para que monte así encima, lo que vamos a hacer es contar los puntos que hemos dejado más o menos, que eran 1 y 2. 1 y 2. Pues bueno, aquí lo voy a meter. Levantaremos dos cadenas y vamos a ir haciendo varetas, una vareta en cada punto, hasta llegar, ay, que me salgo del plano, hasta aquí, hasta donde hemos hecho la esquinita, hasta donde hemos comenzado la manga. Lleguemos aquí a la esquina, también haremos una vareta. Saltaremos toda la manga y en la siguiente continuaremos trabajando con varetas
hasta todo lo que es el delantero, hasta llegar aquí, a la siguiente esquina. Cuando llegamos aquí a la esquina, volvemos a hacer otra vareta dentro, saltaremos todo lo que es la manga y continuamos en la siguiente esquina. Aquí, si necesitáis poner algún punto de queréis hacerlo más grande, podéis poner dos o tres puntos de cadena y hacerlo más ancha también, pero en mi caso yo no lo necesito, con lo cual salto directamente y ya finalizaríamos la vuelta. Estamos llegando al final de la vuelta. Recordar que hemos dejado aquí los dos puntos, ¿veis? Para unirlo mejor, que no se quede ahí todo abierto, ¿vale? Y con punto deslizado cerramos. Y ahora volveremos a subir uno y dos puntos de cadena y vamos a hacer otra vez otra vuelta con un punto de vareta en cada punto. Hacemos punto deslizado, con todas las vueltas las cerramos con punto deslizado. Ahora levantaremos cuatro puntos de cadena, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un punto de red y en el siguiente una vareta, punto de cadena, saltamos uno y en el siguiente vareta, punto de cadena, saltamos uno en el siguiente vareta, punto de cadena, saltamos uno en el siguiente vareta. Repetimos esta secuencia hasta finalizar la vuelta. Terminamos con una cadena y punto deslizado en 1, 2 y en el tercer, en la tercera cadena del inicio. Cerramos y vamos a cortar el hilo porque ahora vamos a trabajar toda la falda en rojo. Y ahora vamos a empezar desde donde hemos terminado y levantaremos 1, 2 y 3. Ahora sí que vamos a levantar 3 cadenas porque no vamos a hacer esto, con lo cual nos quedará bien. Ahora aquí en este siguiente vamos a hacer 1, 2 varetas, 2 cadenas y 1 y 2 varetas. Es un abanico. En el siguiente, una vareta solamente. Es una vuelta solo, el punto. Muy facilito, para que lo podáis hacer todas. 1, 2 varetas en el siguiente, 2 cadenas, 1 y 2 varetas. En el siguiente, una vareta solamente. Volvemos en el siguiente con un abanico de 1, 2 varetas, 2 cadenas, 1 y 2. Y en el siguiente, vareta solamente. Y así es el punto. Voy a volverlo a hacer para que 1 y 2 varetas, 1 y 2 cadenas, 1 y 2 varetas. Y en el siguiente, una vareta solamente. Y continuaremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Terminamos la vuelta con un abanico aquí. Si vierais que nos cuadra, como siempre os digo, pues lo ponéis aquí en una vareta y hacéis juntos
aquí en un ladito lo podéis a apañar. De todas maneras, los cuadritos son múltiplo de 2. Son pares. Tienen que ser pares. Bueno. Cerramos. 1, 2, aquí en la tercera cadena del inicio. ¿Vale? Ahora. Vamos a levantar. 1, 2 y 3 cadenas. Entraremos aquí en medio del abanico y vamos a hacer otro abanico. 1, 2, 1 y 2. Lo mismo que hemos hecho antes. Ahora, esta vareta que hemos hecho antes, en vez de hacer una vareta, lo que vamos a hacer es una vareta pero en relieve, cogida por delante. ¿Veis? Ahora en el siguiente. 1, 2, 1, 2 y 1 y 2. Y la vareta cogida por delante. En relieve. De nuevo, lo mismo. Mirad si es súper fácil de hacer. Dos varetas, dos cadenas, una y dos varetas. Y cogeremos por delante. Y continuamos así hasta finalizar la vuelta. Terminaremos la vuelta. Mirar con un punto deslizado, pero en vez de clavarlo así, lo vamos a clavar para que se nos quede en relieve también. Con punto deslizado así. ¿Vale? Para que se quede también en relieve. Con lo cual volveremos otra vez 2 y 3 y volveremos a hacer lo mismo. A repetir lo mismo. Ahora, en esta cuarta vuelta vamos a empezar a hacer un aumento. Estos aumentos los podéis hacer vosotras cuando veáis si lo queréis más, con más volumen o menos volumen. ¿Vale? Los aumentos se harán aquí. Ahora, en vez de dos varetas, vamos a hacer 3. Un abanico de 3. Haremos lo mismo. Siempre levantaremos con 3 cadenas. Empezaremos. Y haremos 2 y 3. 2 cadenas. 1. 2 y 3. Y 1. La vareta con el relieve. ¿Vale? En la siguiente. Volveremos otra vez a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Dos varetas, dos cadenas, perdón, y 3. 1, 2 y 3. Y ¿vale? Y así iremos haciendo, por ejemplo, 4 vueltas o 5 o 6, las que vosotras veáis. Luego, en vez de 3 varetas, ponemos 4. Si vamos a hacer 4 varetas, añadiremos también un puntito de cadena. Serían 4 varetas, 3 cadenas, 4 varetas. Y así vamos añadiendo hasta que vosotras, eso es decisión vuestra. ¿Vale? Yo ahora os digo lo que yo, como las he hecho. Pero por ejemplo, si vas a poner 4 varetas, ya las dos cadenitas no dan de sí, con lo cual también tendrías que añadir una cadena. Serían 4 varetas, una cadena más, que serían 3 cadenas. Si quieres poner 5,
pones 5 varetas y 3 cadenas también, ¿vale? No hace falta añadir una cadena cada vez que vosotras añadáis una vareta aquí. Os lo digo para las que queráis hacerlo muy voluminoso. Bueno, yo he hecho 4 vueltas con la secuencia de 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Ahora voy a aumentar una cuarta vareta, como os he explicado anteriormente. ¿Vale? Levantaremos las 3 cadenas y en vez de hacerlo aquí en medio todo, vamos a hacer una vareta aquí, una, dos y tres, una, dos, tres cadenas, una, dos, tres y aquí. Y en la siguiente la vareta con el punto, ¿veis? Saltamos aquí, hacemos el aumento ahí para que no esté todo dentro, porque si nos quedará así un agujero muy grandote. Dos y tres. Uno, dos, tres y aquí. ¿Vale? Si tuviéramos que hacer una quinta vareta, haríamos lo mismo. En vez de una, dos, tres y cuatro, pues añadiríamos una cada 4 o 5 vueltas, ¿eh? Era para que lo vierais, quería que lo vierais cómo se hacía para que no tuvierais ninguna duda, ¿vale? Pues ahora trabajaremos así hasta que tengamos el largo de la falda. Una vez tenéis la falda hecha, yo la he trabajado durante 18 vueltas, 25 centímetros o 10 pulgadas. He terminado al final con 5 varetas en cada uno. ¿Veis? 5, 3 cadenas y 5. He aumentado solamente una vez más. Deciros que cuando vayáis a hacer, como hemos trabajado en el cuarto, que hemos hecho 4 varetas, que os he dicho, no las hagáis dentro, sino que las hagáis, ¿veis? Aquí. En los dos, estos primeros últimos, últimas varetas, perdón, en estas dos últimas varetas, entraremos, ¿vale? Y haremos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? A ver que se me ha enganchado la lana. Como veis aquí. En el cuarto, cuando hemos aumentado para hacer 4 varetas, os he dicho en el último. Entonces iremos bajando. Si vais a hacer 4, entramos aquí en este último. Si vais a hacer 5, si vais a ya aumentar 6, pues ya bajáis al tercero. ¿Vale? No los hagáis todos dentro del agujero porque si no queda bien. Bueno, espero que me hayáis entendido, ¿vale? Bueno, pues nada, una vez tenemos ya la falda hecha, lo que vamos a hacer es coger y cortarla y ya está. Vale. Ahora, esto de aquí. Estas varetas que hemos hecho aquí, este punto de red. Yo lo he hecho por si queréis poner algún cinturón o algo. Yo le voy a hacer unos abanicos, ¿vale?
Si no queréis hacerle nada, que no queréis ponerle una cinta roja, ningún lazo ni nada, lo podéis hacer exactamente todo de varetas. Luego que sepáis que tiene que coincidir, pues sería el abanico en uno, saltaríais el siguiente y en el siguiente vareta. ¿Vale? También podéis hacer esa opción, no hace falta que lo hagáis igual que yo. Podéis terminarlo con varetas si vosotras queréis, con la condición de que luego tenéis que hacer la secuencia igual. Sería, ¿veis? Aquí donde está el abanico, pues haríais el abanico, saltaríais uno y en el siguiente haríais la vareta. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer los abanicos que os he dicho que van a quedar así como un cinturón. Todos los hilos que veáis, los cortáis, los rematáis bien primero, ¿eh? Entonces, voy a empezar desde aquí, desde debajo del bracito para que no se vea. Como veis, ya he hecho la manguita para que veáis. Ahora os la enseñaré cómo vamos a hacerla. Levantaremos 1, 2, 3 y 4 y dentro vamos a hacer un abanico de dobles varetas. Mira, 1, 2, con la que tenemos ya las cuatro varetas serán 3, 4 y 5. Vamos a hacerle 6 en vez de 5. Eso y también es opcional, ¿eh? Y ahora aquí en el siguiente cogeréis y punto bajo. De nuevo, ahora aquí en la siguiente hacemos un abanico de 6 dobles varetas. Dos. Una vez tenéis los 6, en el siguiente, veis aquí en el siguiente, punto bajo. Y así iremos haciendo todo el alrededor de toda la falda. ¿Vale? Esto luego, si no queréis que se levante, pues le ponéis aquí, lo coséis un poquito para que se vea así, que no es que se os levante ni nada. ¿Vale? ¿Veis qué mono queda? Vale, ahora mirad. La manguita. Yo he hecho una manguita farol. A ver si se ve bien. Bueno, habréis visto las fotos y el vídeo. Es una manguita de farol que vosotras la podéis hacer si queréis en manga larga, que no tiene ningún misterio seguir la secuencia de los garbanzos estos. ¿Vale? Bueno, como os he dicho, yo he hecho la manga así tipo farolito. ¿Veis? Que es queda un poquito así, anchita. ¿Vale? Un poquito solamente. Vosotros si la queréis hacer recta, que no queréis que salga tan abombachada, lo que tenéis que hacer es, mirar, cogéis y cerráis aquí un poco. ¿Vale? Y ya saltáis un poco esto, que esta vareta que se nos ha quedado, ¿veis? Cerráis aquí donde están las esquinas con lana mismamente. Lo podéis cerrar. Y luego lo que tenéis que hacer es esto, lo meteríamos para adentro, empezaríamos aquí, así como vamos a hacer ahora. ¿Vale? Esto es para que os quede una manga recta. Entraríamos aquí
y haríamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el mismo vamos a hacer la vuelta de las uves, que es la que corresponde. Una vareta. Y ya saltaríamos aquí y en cada garbanzo haríamos una V, ¿vale? Así cerraríamos con un punto deslizado y ya está. Y continuaríamos una manga rectita, como veis. Ahora, como yo lo voy a hacer recto, que lo he hecho tipo a cortita, además tipo farolito, de las dos maneras, para que lo veáis, que lo podéis hacer de diferente forma sin tampoco tener que hacer nada. Entonces empezaremos desde aquí, no cerraríamos nada, empezaríamos desde aquí con las 5 cadenas, 3, 4 y 5, y en el mismo punto una vareta. Pasaríamos luego aquí, ¿veis? Donde están las 3 cadenas estas, y haríamos una vareta, 2 cadenas y una vareta. Y luego ya continuaríamos con una V, ¿veis? He añadido aquí una, 2 cadenas. Y ya trabajamos así hasta finalizar la vuelta, con la vuelta de las uves. Mirad, y cuando lleguemos ya al final, tendremos que añadir, igual que hemos añadido aquí en los tres puntos de cadena una V, añadiríamos otra V aquí, en los puntos de cadena. ¿Vale? Y ya cerraríamos con punto deslizado donde hemos comenzado, en la tercera cadena del inicio. Y ahora haríamos de nuevo otra vez la vuelta, levantando una, dos y tres cadenas aquí dentro, los garbancitos. 3, 4 y 5. ¿Vale? Toda la vuelta. Cerramos la vuelta con 3 cadenas y punto deslizado aquí en medio. Y giraríamos otra vez la manguita y ya volveríamos otra vez a repetir. Levantaríamos las 5 cadenas como la primera vuelta que hemos hecho de la manga. Aquí en este mismo haríamos la primera V, luego saltaríamos así y haríamos esta vuelta y otra de garbanzos. Una vez ya tenemos lo que es la manguita hecha, lo que vamos a hacer es, ya trabajando en redondo, o sea, todas las vueltas en la misma dirección, pues entraremos donde hemos terminado y vamos a hacer unas vueltas en punto bajo. ¿Cuántas? Las que vosotras decidáis. Yo he hecho 3. Entraremos, levantaremos un punto de cadena y en el mismo punto un punto bajo. Aquí donde tenemos las cadenas haremos otro punto bajo. He cogido un gancho de un número menos, bueno, de un número menos, de medio número. Estaba trabajando con un 3,5, pues con un 3. ¿Vale?
Donde tenemos el garbanzo, un punto bajo. En las cadenas, un punto. Así iremos disminuyendo para que se vaya formando el puño. Acordaros. Donde tenemos el punto este del garbanzo, un punto. ¿Vale? Y donde tenemos las cadenas, un punto también. Cuando veáis que ya tenéis escondidito todo, lo vamos a cortar. ¿Vale? Y continuamos. Así hasta finalizar la vuelta. Terminamos con punto deslizado. Terminamos con punto deslizado. Aquí donde hemos hecho la cadenita. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a hacer es subir otra vez otra cadena. En el mismo vamos a hacer punto bajo y ahora en cada punto haremos un punto bajo. Así durante dos, tres vueltas, cuatro, las que vosotras queráis. Yo, como habéis visto antes, he hecho tres vueltecitas. Vale, pero cuatro le caben perfectamente. ¿Vale? Ahora cortaremos todos los hilos y nos preparamos para la terminación del vestido. También haciéndole los botones, poniéndole los botoncitos y haciendo las onditas que os he enseñado aquí en la cintura. Antes de terminar el vídeo, de comentaros, si veis que se os queda la falda, que se os levanta, las puntas se quedan así hacia arriba, lo que tenéis que hacer es con la plancha, no muy caliente, lo ponéis en la primera rayita. Con un paño por encima la plancháis y se os quedará fijo. Se os quedarán las puntas bien puestas. ¿Vale? Y otra cosa es de que yo, para que esto no ocurriera tanto, lo que he hecho ha sido hacer una vuelta de punto bajo, ¿veis? Por alrededor de toda la falda. He hecho un punto bajo. Donde tenemos la vareta en relieve, igual, pero con punto bajo. Un punto bajo en cada punto. Y cuando he llegado aquí, a las cadenas, he puesto cuatro puntos bajos dentro. Dos, tres y cuatro. Y continuaremos para abajo. Y cerramos con punto deslizado, ¿vale? Eso para si os, se os levanta mucho lo que son las puntitas de la falda. Bueno, nada, ahora sí que con esto terminamos el vestido. Bueno, y una vez terminado, así es como ha quedado el vestido, como habéis visto también al principio. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, como siempre, por verme. Muchas gracias por seguirme. Y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.